Hola amigos de YouTube, hola gente bonita de YouTube. Bueno, hace un tiempo atrás he bajado sobre cómo estaba creando la página de Miyazaki. Lo hice desde el principio, desde cómo crear, desde qué poner opciones, desde cómo bajar la foto de perfil y todo eso. Disculpa. El día de hoy voy a configurar mi página porque ya tengo, vamos a ver, esperen. Ya tengo 498 me gustas y 492 seguidores. Bueno, como la mayoría son los creadores que me siguen, me están ayudando a crecer esta página, sabrán que no bajo contenido todos los días. De hecho, lo hago de vez en cuando. En fin, ya, no importa. Bueno, chicos, vamos a configurar la página desde antes de ser monetizada. Y cuando él empiece a monetizar, pues también lo voy a configurar de nuevamente. Pero esta configuración les va a servir tanto a los que están monetizando y a los que no están monetizando. La pregunta es por qué. Algunos creadores me están diciendo que sus videos tienen 6.000 reproducciones. Esto va para María, y que es de Venezuela. Y me está diciendo que pues su video generó poco dinero. Y pues también para Carlos, que me escribió diciendo que su video está en 9.000, pero solo le ha generado 5 centavos de dólar. Chicos, deben fijarse cuando tu video puede tener hasta 10.000 reproducciones, pero si solo tiene 4 reproducciones de anuncios, pues es obvio que vas a tener esa ganancia. Y la pregunta es por qué. Porque tu página no tiene un público específico. De hecho, si estás en países donde no hay mucha reproducción de anuncios, pues es posible que ganes muy poco. Entre eso está Venezuela, y no sé qué más país, Nicaragua creo. En fin, vamos a ir a la configuración de la página. Lo primero que tienes que ver en tu página, bueno, voy a hablar sobre mi página, ¿no? En esta página pongo normalmente videos musicales. La mayoría de mis videos son musicales. Pues supongo que en la página están gente que le gusta la música y el arte. Y algunos son pues seguidores que fueron recomendados por otros creadores de Facebook. En fin. Ya, el punto es que mi público es joven. Están entre los 17 a 40 años. Pero los 40 años no están joven, pero ya, en fin. Este es mi público. De hecho, consigo me gustas, pero no son muy altos porque aún tengo pocos seguidores. Pero supongo que tú sí tienes muchos. Así que vayamos a configuración de página. Bien, comencemos. Voy a empezar paso a paso a explicar como para que no se pierdan un poco. En general, tenemos visibilidad de la página. Asegúrate que la visibilidad de tu página sea pública. Número uno, eso es todo de esa parte. Publicación de visitantes. Asegúrate de que cualquier persona pueda publicar en tu página. Para empezar, debe ser así porque las publicaciones en tu página generan interacción. Mientras más interacción tengas, pues Facebook más va a recomendar tu página a otras personas. Porque saldrás como una empresa confiable. Eso es uno. Bueno, vayamos al 2. Audiencia de la sección de noticias y visibilidad de las publicaciones. Acá es la opción para reducir la audiencia potencial para la sección de noticias y limitar visibilidad de tus publicaciones está desactivada. Esta parte a muchos de los que me han dado su página estaba activada. ¿Y qué quiere decir esto? La verdad no entiendo por qué, pero deberías revisar tu página, tú que estás monetizando y las que no están monetizando también. Esta parte muchos se están quejando que por qué su audiencia se ha reducido muchísimo. De alguna forma Facebook lo activó automáticamente a esto y pues está activada. Esto debe estar desactivada para que tu audiencia crezca. Incluso la misma descripción te lo dice. Permitir las opciones de selección de audiencia para la sección de noticias y visibilidad de las publicaciones para esta página. Si yo pongo, mira, permitir las opciones de selección de audiencia
para la selección de noticias y de visibilidad de las publicaciones para esta página. Si yo pongo permitir, que supongo que debe estar activado en ti o aparecer desactivado, mis publicaciones van a aparecer solamente para mi público, y es más, van a aparecer simplemente para el 20% de mi público. Y si ese público lo comparte, pues es posible que su compartida no llegue a muchas personas, porque simplemente tienes límites en tus publicaciones que no puede ser visto por ninguna otra persona. Así que es importante que esté desactivada. Cuando ya le pones desactivar, la opción para reducir la audiencia potencial para la sección de noticias y limitar la visibilidad de tus publicaciones está desactivada. Si está activada en tu página, pues desactívala para que tengas más audiencia. Creo que eso es la parte y el error que muchos tienen. Y si está desactivada, pues déjala así. Seguimos a la siguiente configuración de la página. Se me va la voz. Disculpen. Publicaciones e historias compartidas. La opción de compartir publicaciones e historias está activa. Disculpen. Bueno, esta pequeña opción que ustedes ven aquí es muy importante para todas las páginas, pues esta opción te permite poner historias en la foto de perfil de tu página. Y cuando tú pones historias, puedes poner un anuncio de tu propia página, en tu historia. Y pues esa historia no solo se ve para el público de tu página, sino incluso se ve para tus propios contactos que tienes como amigos en tu perfil personal. Y eso le da audiencia a tu página. Y pues también las historias son vistas por el casi el 90% de los seguidores de la página. Eso es toda esa parte. Mensajes. Otras personas pueden ponerse en contacto con mi página de forma privada. Bueno, ya saben, creo que todo eso. Autorización para etiquetar. Esta opción también es muy, muy importante, chicos. De verdad, es la opción más importante que debe tener tu página. Cuando tú bajas un video, bueno, algunos entienden bajar. Bueno, cuando tú subes un video a tu página, o subes una imagen en tu página, es importante que tengas esta opción, la autorización para etiquetar. La pregunta es ¿por qué? Las personas que ayudan a administrar mi página pueden etiquetar las fotos que se publican. Pues yo en este caso voy a poner permitir que otras personas etiqueten fotos y videos publicados por mí. Es aquí. Voy a permitir esto. Sé que en tu página tal vez no la puedes permitir simplemente. ¿Quieres saber por qué? La respuesta es simple. Cuando tú pones o subes un video en tu página, cualquier persona que quiera etiquetar a otra persona, ya sea, por ejemplo, si pones una imagen de chiste, ¿no? O me parece graciosa esta imagen, pues quiero etiquetar a mi amigo para hacerle una broma o para que se ría conmigo, lo etiqueta. Pues esa etiqueta pues envía a esa persona a tu página, la ve y esa persona pues lo hace más viral. Es así como se hacen virales las imágenes cuando ponen etiquetas otras personas en tu página. No sé si has visto cuando hay videos, abajo escriben y luego ponen el nombre de tal persona y siguen escribiendo, pues comentando, ¿no? Oye, ¿qué te parece este video? Y ponen la etiqueta de sus amigos. Hay muchas páginas que no permiten etiquetas, es por eso que sus publicaciones también no tienen mucha interacción. Así que es importante que pongas permitir que otras personas etiqueten fotos y videos publicados por Miyazaki. Que puedan etiquetar en tus fotos y videos es muy importante. Así que vamos a cambiar esto y listo. Vayamos a otro. Otras personas que etiqueten a tu página. Otras personas y páginas pueden etiquetar a mi página. Esta opción también es muy importante, porque si tú tienes un amigo que tiene muchas páginas y necesitas que te ayude, pues es obvio que si comparte tu contenido en su página, está infringiendo una norma comunitaria, ¿verdad? Pero si le das la opción de etiquetar en una de sus publicaciones tu página, pues esos seguidores es muy, muy seguro que se vayan a tu página. Es una forma de ayudarse entre creadores de contenido. Y este es una de las otras configuraciones importantes de la página. Recuerden,
Ubicación de página para efectos. Otras personas pueden usar la ubicación de tu página para efectos, marcos de fotos y videos. Esta parte, ¿qué quiere decir? No sé si habrán notado cuando hay alguna fiesta o algo en tu país, siempre Facebook pone marcos de fiestas, por ejemplo, si es un mes de fútbol, pone marcos de personas de fútbol en tu foto de perfil. Pues si en tu país hay una fiesta y otra persona que está en otro país quiere poner un marco de foto de la fiesta de tu país, puede hacerlo con esta parte de permitir la ubicación de tu página y efectos, etc, etc, etc. Bueno, para mí no es tan importante, pero quizás sea muy bueno. Restricciones de países. Creo que para 12 creadores en los que he ayudado, esto estaba activado. La restricción de país estaban activado para sus publicaciones estaban restringidas para cierto tipo de países, y eso les corta alcance a muchos, y pues también pierden muchas ganancias. Pues la página debe estar visible para todos, asegúrate de eso. Restricción de edad: la página se muestra a todos, también es importante que se muestre a todos porque vas a todo público, pero cuando quieres dirigirte a un público en específico, pues aquí puedes configurar en restricción de países. Pues simplemente seleccionas los países en los que quieren, si vas a hacer esto, restricción de países, pues yo te recomiendo que selecciones los países, o sea, que solo tu página se puede ver en países donde haya mucha monetización, o sea, donde tu anuncio pueda tener mucho alcance y puedas tener muchas ganancias. Solo así podrías ganar bien. Pero en este caso pues es lo más recomendable lo que Facebook te da automáticamente. Restricción de edad, pues en esta parte yo lo haría, pero en este caso si tú tienes una página de memes o de entretenimiento, pues, o de chistes, bueno, no sé, bueno, creo que la mayoría sabe que ese contenido a veces lleva contenido vulgar y a veces lleva contenido de bromas pesadas. Esta opción te da la oportunidad de poner una restricción de edad para si pones una restricción de edad para menores de 14 años para abajo, pues está bien. Es así como evitas también que te pongan infracción de contenido falso o contenido violento en Facebook, porque tiene una restricción de edad. O sea, si pones que sean mayor de 15, pues esas personas ya pueden ver tu contenido como sin ningún problema, en pocas palabras. Pero si tienes una página que es entretenimiento, memes, que tú sabes que a veces es grotesco, y si está así tu página, la posibilidad de que te pongan un strike es de un 100%, o que tu página se ponga en riesgo también es de un 100%. Es por eso que si tienes un contenido pesado, por decirlo así, bromista, de punto rojo, pues si pongas una restricción de edad, es muy recomendable. Moderación de la página. Esta moderación de la página se refiere a que puedes poner palabras claves en tu página que quieres que no aparezcan en los comentarios, porque a veces muchas personas comentan palabras groseras en tus videos o en tus imágenes, y pues las palabras groseras Facebook lo toma como spam, y es por eso que también la página se marca como contenido falso o contenido sospechoso, y puedes poner en riesgo la monetización. Así que si no quieres tener ese problema, yo te recomiendo que pongas restricciones de palabras groseras, y esto está en esta parte de la página. Acá dice no se bloquee ninguna palabra, pon las palabras que crea que son groseros para ti, y pues les escribes, y cuando automáticamente alguien comente esa palabra, pues simplemente su comentario no se mostrará en tu página, y así ayudas a mantener a tu página óptima, limpia y segura, libre de spam. Ahora, filtros de groserías desactivada. Acá automáticamente Facebook, pues si la activas, cualquier palabra grosera de diferentes países simplemente lo bloqueará, ese comentario o contenido lo bloqueará de tu página, y podrás tener una página libre de violencia, y es muy importante eso. En este caso lo voy a activar. Moderado, elevado, voy a poner moderado en este caso, para que, aunque hay palabras que no son tan fuertes, pero
si son groseras, por eso lo voy a poner en moderado para que no se sientan tan oprimidos en la página. Guardamos y ya está. Bueno, ¿dónde nos quedamos? A ver, filtro, moderación de la página. Bueno, en este caso no lo voy a hacer, lo voy a hacer después porque voy a tener que escribir palabras y todo eso, así que lo haré después. Sugerencia de páginas parecidas. Elige si quieres que se recomiende tu página a otras personas. Esto es muy importante, chicos. La sugerencia de páginas. Esta parte es cuando, por ejemplo, si tu contenido es de contenido religioso, pues cuando una persona entra a una página de contenido religioso, al costado va a estar tu icono de la página, porque Facebook automáticamente va a recomendar tu página pues en esa persona, en esa página de contenido religioso, sin que les pida permiso. Va a aparecer. Voy a mostrar cómo se hace. Vamos a ver. De hecho, aquí no hay nada porque yo creo que no lo activé. Vamos a ir a inicio. Vamos a ir a inicio. Quiero que entiendan esta parte. Estamos en inicio. Si nos demoramos, nos demoramos. Pero lo importante es que aprendan un poco. Ah, no carga, no carga, no carga, no carga. Bueno, vamos a poner refrescar. Listo, cargó. Vamos a esperar a que cargue. Las recomendaciones de página son muy importantes, chicos, que esté activada en su configuración de páginas para que su página se recomiende en otras páginas similares a la tuya, o sea, similares, que manejen contenido similar al de ti. Vamos a ver. Aquí está. Estas son páginas relacionadas a recomendadas. Cuando tú activas esta opción, automáticamente cuando alguien entra a otra página que tenga el mismo contenido que tú, pues aparecerán acá al costado de páginas relacionadas. La recomendación aparecerá acá y pues mucha gente, si ve esta opción y ve tu página acá, pues es posible que le dé me gusta. En este caso automáticamente Facebook puso estas páginas aquí, la verdad no sé por qué. No tiene nada que ver con mi página. Esta sí tiene que ver con mi página porque es de arte, pero estas dos no. En fin, la dejemos así. Vamos a otra, a la siguiente configuración. Sugerencias de páginas. Elige si quieres que recomienden tu página a otras personas. Vamos a ver. Editar. Incluir el museo que recomendar en páginas similares a la biografía de otras páginas. Bien. Bueno, está bien. Está perfecto. Ya la activé. Actualizaciones de la página. Esto está en inglés, así que no voy a explicar porque no lo entiendo. No me he tomado el tiempo. Creo que es nuevo. De hecho, sí creo que es nuevo. No lo había visto antes. Comparte publicaciones automáticas cuando la información de esa página se actualice. Bueno, ya está activada. Vayamos a otro. Publicar en varios idiomas. Disculpen. La función para escribir publicaciones en varios idiomas está desactivada. Creo que si quieres llegar a países como Rusia, Francia, el continente inglés, para que no te pongan esa restricción en tus videos que dice: este video se puso en una categoría restringida porque no está con el idioma adecuado. Creo que les llega mucho a esos. Pues se debe a esto, porque tiene la restricción de idioma desactivada. En este caso voy a permitir que esté activada en varios idiomas y así me expando a otras personas que tienen diferentes idiomas. Y pues así poder ganar un poco extra de dinero pues en las pausas publicitarias. Eso sería la configuración de idiomas. Ya falta poco, chicos. Traducir automáticamente es posible que se muestren traducciones automáticas en tus publicaciones a aquellas personas que no hablan tu idioma. Esta parte también es muy importante. Cuando alguien de otro país que no hable tu idioma quiera ver tu video, pues automáticamente les aparecerán subtítulos como aparece en YouTube. Si está activada esa opción en tu página. Es muy importante que la tengas activada para que personas de otro país que no entiendan tu idioma lo puedan ver. Y si no puedan entender tu idioma, aparecerá una traducción debajo del video.
Otro punto, pues es importante que lo tengas para así aumentar tus ganancias en Facebook, porque no solo lo verán personas que entienden tu idioma, sino también personas que no entienden tu idioma. Así que debe estar automáticamente activada. Vamos a ver. Sí, bueno, ya está activada, ya la activé. Muy bien. Calificación de comentarios. Bueno, eso ya está automáticamente. Aparece solo. Distribución de contenido. Esta parte es también muy importante. Si tú tienes un contenido en Facebook y quieres que otras personas no lo suban, porque hay muchas aplicaciones que sirven para descargar videos de Facebook, y pues muchos como que se copian tu contenido, lo bajan a su página, y pues y así es como también baja tu CPM por contenido copiado, porque simplemente lo descargan y lo bajan a sus páginas, y se pues son por contenido copiado. Tu CPM puede estar en 0.5, 0.4, 0.2, hasta $1 por lo mínimo, y es por eso que tu CPM también es bajo, porque muchas veces tu contenido ha sido descargado y luego subido a otra página, y pues tu CPM bajo. Así que vamos a poner prohibir la descarga en Facebook y voy a dar cambios para que nadie pueda descargar mi contenido. Y así evito que sea contenido distribuido o copiado. Vamos a ir a la siguiente parte. Ah, ya pasamos filtro de groserías, sugerencias de páginas. A ver, ¿dónde nos quedamos? Clasifica bueno, distribución de contenido, no permitir clic. Y bueno, descarga la página. Bueno, esas tres últimas funciones es cuando tú quieres descargar la información de toda tu página en caso que la borren. Y pues ya tendrás una copia exacta de tu página y puedes hacer otra página. Muy bueno. Fusionar páginas, esto es algo que si tú tienes dos páginas que tengan el mismo contenido, puedes unir las dos y así ganar de ambas páginas, aumentar tus reproducciones, unir tus seguidores y tus me gustas. Es para eso sirve la función en página. Eliminar página, pues ya sabemos que para qué se elimina la página. Ahora, en información de la página, creo que ya expliqué eso muchas veces. Muchas veces. Ya. En este caso, descripción general, ya pone, ya puse la descripción. Categoría, sigue un blog personal. Cuando llega a 1000, lo voy a cambiar a creador de videojuegos y poner otras categorías: teléfono, sitio web, dirección de correo electrónico, lugar. Automáticamente Facebook me puso un lugar donde quizás tenga mucha audiencia, no lo voy a cambiar. Abierto según horario, esto creo que está mal. Vamos a poner abierto las 24 horas. Voy a dar cambios. Propiedad de tía, bueno, por ahora solo me aparece estas opciones porque no tengo la página monetizada, pero en las páginas monetizadas tienen muchas más opciones, así que pues ponte a leer un poquito y pues configúrale. Eso es todo en cuanto a la configuración de página, chicos. Es todo lo que hago a las personas que me dan sus páginas para configurarlos. Es todo lo que hago en esta parte de configuración de la página. Ahora, para que aumente la configuración del CPM, eso está en herramientas de publicación. Lo puedes buscar en herramientas de publicación de una página monetizable, por supuesto, monetizable. Vamos a esperar a que cargue, está un poco lenta. En la parte última de aquí, bien, en la donde está, creo que bueno, aquí no me aparece porque esta página no está monetizada, pero aquí debería aparecerte el CPM de tu página, y es aquí donde puedes tú configurar el CPM de tu página, incluso contactarte con tus anunciantes para que te sigan poniendo anuncio en tus videos, incluso desde que lo bajes. Eso es la configuración de CPM. Bueno, no me aparece aquí porque esta página no está monetizada. Y
dejemos así por el momento. En otro video voy a explicar sobre cómo configurar el CPM de las páginas para que pues aumenten un poco tu CPM. Eso sería todo, todo el video de hoy. Quiero hacer un aviso importante a todas esas personas con las que estoy trabajando. He salido de sus páginas como administrador y moderador y editor de alguna, porque he salido de 12 páginas sin avisarles. Espero que vean este video, porque me dieron un strike en Facebook. Uno de las personas que trabajaba conmigo bajó un contenido a su página que no debería bajar, y pues le denunciaron la página, la eliminaron. Y pues a pesar que yo no bajé ese contenido en su página, como estaba de administrador, pues me vino el strike a mí también. Así que por precaución me salí de esas páginas. Les explico por qué salí de sus páginas. Salí de sus páginas porque me di cuenta, yo me encargué de configurar sus páginas bien, todo chévere. Su CPM también los configuré, pero me di cuenta que están bajando contenido duplicado. Están bajando contenido de otras personas, de youtubers famosos, y pues saben que si bajan un contenido que no les pertenece, les darán strike, les borrarán la página. Y también hablé en un video que pueden bajar contenidos que solo duren 3 minutos, solo 3 minutos, entienden eso, solo 3 minutos. Si vas a bajar un contenido que no te pertenece, debe durar 3 minutos, nada más 3. Pero creo que se emocionan con eso de ganar dinero en Facebook y bajan los videos completos, bajan las escenas completas y bajan escenas que pasan de 5 minutos. Y pues, resultado de eso, te ponen strike, te eliminan la página. Y por el caso más drástico, te eliminan el perfil. Es por eso que me salió de su página. Me he dado cuenta que están bajando contenido que tienen copyright, y pues es probable que les eliminen la página. En esa semana han eliminado la página de 7 amigos míos, y pues qué mala onda. De verdad lo siento que les hayan eliminado la página, pero deberían tener más cuidado si quieren trabajar con Facebook. Deberían tener mucho cuidado con eso. De hecho, solo me quedé con 2 páginas, porque creo Siempre Venezuela y Señor Perro, así creo dicen, porque creo que esos contenidos no tienen mucho problema y son contenidos que no van a tener derechos de reclamos de autor, y creo que son originales. En especial una más. Por ahora no voy a recibir más páginas, no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, pero sí voy a responder a todas sus preguntas o sus dudas que tienen. Lo voy a hacer, voy a responder a todas sus dudas. De hecho, si no respondo a veces es porque realmente en el día soy ocupado, y estoy así como a estas horas de noche es que hago los videos, y tampoco estoy trabajando mucho en mis páginas porque tengo otras cosas que hacer, pero sí voy a responder a todos. Eso sería todo, chicos. Cuídense mucho, pues visiten el canal de YouTube, suscríbete, comenta, pregúntame en la página Ciro Miyazaki. Cualquier duda que tengas, pregúntame. Si te responde la contestación automática, pues con este contacto pues te responderé. Eso sería todo, cuídate mucho, hasta pronto, bendiciones. Espero que este video te sirva de mucho, de mucho, de mucho, y pues haré en otro video la configuración del CPM para que tengas en cuenta cómo mejorarlo. Último aviso, hay comentarios que en el caso con mis videos, y pues este mensaje va para las personas X. Si no te gusta el contenido que hago o el audio que tiene mi video, pues no lo veas, simplemente no lo veas. Y si no te sirve, pues simplemente no lo veas, porque he visto mensajes y comentarios que ni al caso con el video. Así que eso sería todo. Bendiciones para todos.